Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy estoy de regreso a clases. Pero para ayudarles en sus labores, vamos a explorar la función de arrastrar y soltar o drag and drop en iOS 11. Para eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio de clases en donde vamos a entender qué terminales o versiones del iPad funcionan. En este caso es la mini de la versión 2 en adelante, el iPad Air y Pro en todas sus versiones, que tengan iOS 11 actualizado a la última versión del sistema operativo formal y estable y todas las aplicaciones también al día. Bueno, ¿qué tipo de opciones soportan el drag and drop? Entonces, las acciones permitidas son copiar, cuando yo jalo de una aplicación a otra, lo copio, cortar dentro de la misma aplicación cuando yo muevo un objeto de un lado al otro, no queda duplicado, sino que se corta. Las acciones prohibidas, porque no todo se puede hacer, sobre todo en la parte de files lo vamos a ver, las acciones permitidas y también qué hago cuando estoy haciendo la acción y me quiero retractar o cancelar. Para esto, si lo recuerdan, estábamos viendo un ejercicio que era el siguiente. Traigo de abajo hacia arriba, voy a abrir mis imágenes porque ahí es donde tenía el ejercicio. Lo voy a traer acá a la otra pantalla, fíjense, para recordar cuál es el ejercicio que se va a hacer en clase. Me aparece un símbolo de más que me indica que la acción es permitida y efectivamente aquí me trajo la imagen. Ahora, vamos a buscar algo de historia de la raíz cuadrada. Fíjense, voy al navegador, aquí está la historia. Vamos a entrar, revisarla. Sí, efectivamente acá está algo de historia. Y voy a traer mis notas para llevar eso a clase y poder analizarlo allá con mis compañeros. Entonces aquí hay una sección de historia. Voy a seleccionar la parte de la historia que me importa. Por ejemplo, esta la selecciono, la arrastro y fíjense, vuelve a aparecer el símbolo de más. Efectivamente, esta imagen me gusta. Ah, pero aquí copió, pero también me copió unos subíndices y cosas que son que funcionan en internet, pero no en mi nota. Entonces, voy a limpiarla, listo, ya quedó mejor. Y esta imagen me gusta bastante, entonces voy a darle algo de espacio aquí. Vamos a ampliar la pantalla para que sea más cómodo. Efectivamente. Y aquí vamos a traer esa imagen. La selecciono, la arrastro y efectivamente me la trae. Ahora, mi amigo Felipe me mandó también un par de imágenes que podrían ser interesantes. Entonces les voy a abrir un campo acá para usarlas en clase. Listo. Pero mi amigo me las mandó de otra forma. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta aplicación del navegador porque me las mandó por mensaje. Entonces aquí está el mensaje de mi amigo Felipe con las imágenes. Entonces lo que voy a hacer es voy a traer las dos imágenes al tiempo, fíjense. Traigo dos, las arrastro a donde dice imágenes, me dice más dos y las traigo. Voy arreglando el estilo sobre la marcha. Me doy cuenta que esta imagen ya está, entonces la selecciono y la borro. Es una desilusión porque yo quería poner más de una imagen, pero lo que vamos a hacer es traer otra imagen de mi folder de imágenes. Entonces vuelvo a reemplazar esta aplicación acá. Miro que hay varias imágenes muy relevantes para el tema, como por ejemplo esta, ¿cierto? Y esta. Nuevamente traigo de a dos imágenes. Y aquí quedaron. Lo único es que me cortó la frase. Entonces lo que voy a hacer es vuelvo a traer el teclado, selecciono y en este caso voy a
mover las dos imágenes para abajo. ¿Cierto? Aquí ya moví una. Fíjense, esta es una acción de drag and drop que lo que hace es cortar. Entonces aquí vuelvo a donde está la imagen. ¿Cierto? Traigo mi teclado, selecciono la imagen, la jalo hacia abajo y ya puedo tener mi texto de frases célebres completo. Simplemente basta con organizarlo. Exactamente. Aquí ya lo tengo. Tengo mis dos imágenes al final, ¿cierto? Y voy a buscar un poco más de información al respecto. Entonces, para eso, uso mi gesto para minimizar. Recuerdo que en los recordatorios o cosas por hacer tengo más información, entonces vuelvo a usar las dos aplicaciones al tiempo. Después de mis dos imágenes, voy a traer la información sobre cómo resolver ecuaciones. Fíjense, aquí está el paso a paso. Le voy a dar un poco más de espacio para que se vea ordenado, bonito y demás. Ya copié lo que quería, entonces puedo minimizar esa aplicación hacia el lado. Mejor dicho, darle menos espacio. Listo. Y ya hemos visto dos tipos de drag and drop. Uno que es arrastrar y copiar, ¿cierto? En el otro es hacer drag and drop para cortar. ¿Se acuerdan que las imágenes estaban acá arriba? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacer acciones que posiblemente iOS no me permite? ¿Cómo se ve eso? Entonces vamos a traer el menú de Files, ¿cierto? Y vamos a traer las imágenes, porque esas imágenes que yo tenía acá me parecieron súper chéveres. Las voy a copiar, tanto la de la tarea como esta, ¿cierto? Entonces voy a copiar las dos, tres y cuatro imágenes. Las traigo acá y fíjense. Me dice, en este folder no las puede copiar. Signo de prohibido. Entonces lo que voy a hacer yo es entrar al folder. Acá ya me deja, pero no es mi folder. Es el de pruebas. La suelto y efectivamente aquí ya me las trajo. Inclusive veo que hay una duplicada. Entonces la selecciono y la borro. Aquí ya hay otra acción que hemos hecho que es copiar de un lado a otro. Ahora, puede que yo quiera copiar, pero en el momento de ejecutarlo digo, me arrepentí. Entonces simplemente me devuelvo y cancelo la acción. Bueno, volvamos a ver qué nos falta de la tarea, porque ya hemos hecho varias acciones. Entonces tenemos la historia, tenemos algunos ejemplos. Eso me falta, por ejemplo. Entonces vamos a traer ejemplos. Si no estoy mal en Microsoft Word, aquí lo tengo. Yo tenía algunos ejemplos, efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es traer nuestra aplicación de notas y hacer un último drag en donde seleccionamos este contenido. Aquí ya lo podemos arrastrar, lo copiamos y efectivamente, creo que con esto ya tenemos toda la tarea lista para trabajar en clase. Historia, ejemplo, raíz cuadrada, imágenes relevantes. Pero hay algo que no debemos olvidar, que son los derechos de autor. O sea, hemos copiado mucha información de internet y no le hemos dado derechos de autor, por ejemplo, a esta parte de la historia. Entonces lo vamos a hacer. Historia de la raíz cuadrada. Listo. Como aquí ya está, lo que voy a hacer es arrastrar desde el mismo Spotlight, abrir la aplicación y copiar básicamente esa búsqueda para acordarme allá